autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron un incremento de 116 homicidios a nivel nacional con respecto al periodo de enero a marzo de 2018, durante un balance brindado este lunes por el subcomisionado. En el año 2017 hubieron 823 homicidios, del 1 de enero al 31 de marzo. ¿Cuántos han habido en el 2018? 939 homicidios. Hay un incremento de 116 homicidios. En el 2017 hubieron 323 homicidios y en el 2018 hubieron un total de 310. Hay una reducción en esos meses de 13 homicidios menos. Quiere decir que de los 262 municipios, en 97, que es el 37%, no hubo ningún homicidio. En 92 municipios hubo de 1 a 3 homicidios, que representa el 35%. Del 1 al 31 de marzo en el 2017 hubieron 179 agresiones ilegítimas o enfrentamientos entre la policía y las estructuras de las pandillas. En el 2018 han habido 105 y podría ser que esta disminución, que son un total de 64 enfrentamientos menos, se deba a la capacitación, al adiestramiento que tienen nuestras fuerzas policiales